Bueno, contento, ¿no?, de que podamos volver a tener esta reunión, esta convocatoria, para poder dar a conocer, después de 2 años que no hemos podido hacer el Festival del Poncho, esta nueva edición del festival, ¿no? Con las ansias que decía hace un rato, con los nervios, como si fuera la primera vez, porque queremos que todo nos salga bien, queremos que toda la gente que pueda conocer, pueda llegarse desde ahora hasta el día de la edición del Festival del Poncho, lo hagan a través de sus medios de comunicación, televisivos, radiales, para que puedan obtener, decir qué lindo, ¿no?, que podamos ir al Festival del Poncho, qué lindo que vamos al Festival del Poncho, acompañemos a la gente, porque hay una organización tremenda detrás de todo esto, ¿no? Yo soy la cabeza visible, pero hay un equipo de gente que trabaja y que le dedica el compromiso y la responsabilidad para poder hacer el Festival del Poncho. Así que 27 y 28 de enero, municipio de Molino, los espera con las puertas abiertas para poder participar, para poder acompañarlos con esta 38ª edición del Festival del Poncho de Hombre Folclore, con números centrales el día viernes con Lázaro Caballero, el día sábado con los Jarcas y la Doma de Folclore, con entradas que van desde los 2.000 pesos, entrada popular y preferencial 3.000 pesos. Queremos que la familia, y cuando decimos familia no solamente decimos la señora, el marido, el esposo, sino que también los chicos, los más jóvenes, puedan participar. Tratamos de que nuestra cultura, nuestra tradición se pueda mostrar a través de este festival, esta nueva edición del Poncho. Hoy lo está acompañando una embajadora de concurso de la empanada provincial que se hizo acá en la provincia de Salta el año pasado y que obtuvo el tercer lugar. Orgulloso de que esta persona pueda ser del municipio de Molino y tiene su local comercial, así que también estamos invitando a que puedan participar a deleitarse de la rica empanada que hace y que hoy también está presente acá. Intendente, la información, ¿dónde encuentra la gente para poder buscar alojamiento y poder quedarse el fin de semana en Molino? Nosotros, a partir de ahora en adelante, ya vamos a ir fijando los lugares estratégicos que queremos tener. Tal vez vamos a poner un lugar en la plaza central de la Salta, para que podamos informarle también a la gente. Y ustedes, gracias a ustedes también, vamos a hacer posible que la gente pueda acudir y decir, bueno, ¿qué número de teléfono tenemos o a dónde lo podemos dirigir? Porque estamos concentrando, tratando de que en dos lugares del municipio de Molino puedan dar este tipo de información.